Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 2. Entonces vamos a continuar ya el libro de Daniel, tal vez el capítulo 2, ¿no? Ya empieza a ocurrir, se puede decir, las consecuencias de estar en el exilio, ¿no? Los pequeños, los grandes conflictos, los problemas. Hasta el capítulo 1 estábamos viendo la fe, el valor de Daniel y sus amigos, la decisión de servir a su Dios. Y uno podría pensar en ese momento que no era tan necesario ser tan fiel, porque no había dificultad. Al contrario, después de que ellos fueron llevados cautivos, ellos fueron tratados como nobles, fueron tratados como personas importantes en Babilonia. Se les llevó a un lugar especial, se les asignó siervos que le iban a cuidar. También se le empezó a servir las mejores comidas, la comida que comía el rey. Entonces, en esa situación, ¿quién puede decir que está mal? ¿Quién puede decir que tiene problemas? Como que no da ganas ni de, digo así, ¿no? De arrodillarse, orar, Señor, ten misericordia. No da, ¿no? Como que podemos decir, gracias Señor, porque a pesar de todo lo que pasábamos, fuimos traídos cautivos, estamos viviendo bien, estamos viviendo cómodamente, ¿no? Estamos muy bien. Pero ¿qué ocurrió aquella vez en el capítulo 1? Ya se puede decir que parece que Daniel mismo empieza con sus amigos a crear conflicto, al rechazar el alimento que el rey le estaba ofreciendo. Al como negarse a ser parte de la sociedad corrompida de Babilonia. Podemos decir que ellos mismos están creando problemas, lo que hoy se diría, están demasiado exagerando. Exageran ellos ya, cópico así luego van a ser tan, qué pesado que son. Así se puede decir, ¿no? Porque parece que no, porque no aceptan lo que se lo ofrece. Encima que son cautivos. Pero eso que ocurrió aquel primer capítulo, después iba a tener sus frutos en el segundo capítulo. Y para recordar, ¿no? El capítulo 1, vamos a volver a ver, dice en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerdan que dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a, ahí sale la palabra, contaminarse. Ahora, ¿por qué uno no querría contaminarse con alimentos impuros? Uno, porque así aprendió desde chico. Yo no, así, ellos aprendieron así. En nuestro caso, no hemos aprendido así. Por eso nosotros hemos vivido contaminándonos con todo lo que había, ¿no? No había caso. Porque no hemos aprendido, ¿no? No teníamos la culpa porque no hemos aprendido. Después algunos ya han aprendido, pero decidieron contaminarse. Esa ya es su decisión. Ya no es más la ignorancia. En el caso de Daniel, él aprendió a no contaminarse. Entonces, y la decisión que toma es, por más que está como cautivo en un imperio enorme, decide no contaminarse. Por favor, no me obliguen. No quiero contaminarme. Quiere decir, contaminarse quiere decir que se va a ensuciar, ¿no? Va a dañar su cuerpo y su alma. ¿Y para qué tan importante es su cuerpo y su alma? ¿De qué sirve no contaminarse? Si en esta época hay que disfrutar, hay que vivir, hay que gozar, hay que aprovechar la vida, ¿sí o no? ¿Para qué? Pero Daniel vemos que estaba pensando
en lo que el Dios Todopoderoso le ofrecía. Acá parece que no se entiende muy bien toda su decisión, pero después en capítulo 2 sí ya va a tener sentido. Ahí ya se va a saber por qué decidió él no contaminarse. Bueno, eso es lo que había decidido en el capítulo 2, en el capítulo 1. Entonces, es importante que un hijo de Dios, una persona que cree en el Poderoso, se base su vida en la Escritura. Su acción, su trato con los demás, se pueda relacionar con la Escritura. El que dice que es hijo de Dios, eso es muy importante. Porque después, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones difíciles, ¿cómo puede clamar? ¿Cómo puede reclamar? ¿Cómo puede decir o hacer cualquier cosa? Porque es que vemos que muchas personas no tienen muchas veces respuesta de Dios en sus vidas. Porque precisamente no han hecho lo que Daniel decidió hacer. Yo no voy a contaminarme con cosas impuras. Tampoco él trató de ofender al eunuco, ¿no? Al siervo del rey. Le dijo, le dio propuestas. Permítanos nosotros comer durante 10 días solamente legumbres, frutos, y vamos a ver la diferencia entre los jóvenes de Babilonia y nosotros. Daniel estaba convencido que eso que iba a consumir le iba a dejar con un rostro fuerte y para tener buena presencia ante el rey. Entonces él estaba convencido de eso. Y al final ese fue el resultado, ¿no? Y fíjense lo que dice también continuando en el capítulo 1, el versículo 17 dice: y a estos muchachos el Señor Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Esto vino antes de que decidiese contaminarse o después? Después, ¿no? Entonces se dan cuenta, primero decide no meterse con el sistema del mundo, no contaminarse con las cosas prohibidas por la Torah, por la ley de Dios. Y después, pasando el tiempo, ya el Señor le empieza a dar sabiduría, inteligencia, conocimiento y también visiones, dice, revelaciones. Es por eso que nosotros no las pasamos haciendo cosas que perjudican nuestra vida, porque de entrada no obedecemos los mandamientos de Dios. Entonces, como vivimos sin seguir las reglas de Dios, cada vez que tenemos que hacer alguna cosa o tomar unas decisiones, siempre estamos equivocándonos, errando, fallando, y después nos lamentamos. Eso es lo que ocurre. Entonces, el primer punto de una persona dedicada a Dios es decidir no involucrarse con el mundo, con el sistema del mundo, para que se pueda abrir la mente. Así es. Cuando vos te metés en un grupo de personas que viven, ¿cómo se puede decir? Desenfrenados, se puede decir, ¿no? Vos entras en ese grupo, las personas que entran en ese grupo o que están ahí en el grupo, ya no distinguen más lo que está bien o está mal. Ya viven para la parranda, para esto, para aquello, y ya no distinguen más. Entonces, son arrastrados también por el grupo, ¿no? Vamos, los cuates, los socios se van a farrear, a hacer grupos de motoqueiro, grupos de barra brava, etcétera, 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 etcétera. ¿Es así o no es así? Y uno que está ahí parece que está bien, parece que todo está bien. Pero el que está afuera, el que está viendo desde afuera, con otra perspectiva, con otra dirección, puede darse cuenta que ellos están haciendo mal. Que están equivocándose, que eso le va a llevar a perjuicio en su vida. En su vida y en la vida de las personas que le rodean. El que está afuera puede distinguir esas cosas. Entonces, para que Daniel pueda distinguir el mundo donde está, el mundo corrupto, el mundo idólatra, que era Babilonia, él no puede involucrarse con ello completamente. Entonces, él pide al rey, al siervo, por favor, no dejen que yo me contamine. ¿Y en qué punto él pide no contaminarse? En la alimentación. ¿Qué les parece? Hoy en día la cristiandad tradicional enseña que la alimentación ya no es problema. Eso ya no es problema, dicen. Eso ya es secundario, eso ya es legalismo. Entonces, Daniel era totalmente una persona fuera de sí o salido de onda. ¿Sí o no?
O bueno, él estaba viviendo en otra época, dice. Entonces Dios trabajaba en esa época diferente y ahora sí, comamos lo que sea, que Dios igual va a trabajar. Ese es el punto de vista de las personas. Entonces, es como decir que ahora podemos contaminarnos y no va a pasar nada. Antes no se podía contaminar. Y que yo sepa, entendido, la Torah es ayer, hoy y siempre la misma. Eso hay que entender. Entonces Dios le abre el conocimiento, le abre el entendimiento a las personas que deciden estar hacia otro, estar afuera del sistema. Y desde ahí vos podés observar. Entonces podés tener ya inteligencia, sabiduría y hasta revelaciones, hasta visiones. La Biblia dice que en los posteros tiempos los jóvenes verán visiones, dicen. Sí, dice. Los ancianos soñarán. Eso son cosas que en los últimos tiempos, los jóvenes, ¿qué tipo de jóvenes? Los que estén caminando conforme a la voluntad de Dios, van a empezar a ver cosas que otros no ven. Van a empezar a distinguir cosas que otros no distinguen. Y van a ser diferentes entre la sociedad. Esa es la virtud de alguien que sigue la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí entendimos el propósito de haber dejado las cosas que el mundo de esa época Babilonia le ofrecía a estos jóvenes. Era estar listos para cuando vengan los conflictos, para cuando vengan los problemas, para cuando venga la persecución. Recuerden que va a haber persecución. Yeshua, ¿qué le dijo a sus discípulos? Llegará el momento en que le van a perseguirse, le van a, en la sinagoga le van a azotar y le van a llevar ante gobernadores, ante autoridades. No se preocupen lo que van a decir, porque el Ruah, el Espíritu, el poder de Dios va a hablar por ustedes. Pero para eso ellos tenían que prepararse, no contaminarse. Esa era la clave. Ellos solamente tenían que seguir las reglas de Dios y el día que estén presentes delante de una autoridad, en una dificultad, Dios va a hablar. Dios le va a dar la respuesta correcta. Pero si vos viviste contaminándote, viviste viviendo corrompidamente, ¿qué es lo que vas a decir en esa situación? Bueno, arrancamos entonces el texto del capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Aquí habla la Biblia acerca del rey Nabucodonosor. Y es un rey que en este tiempo ya estaba su segundo reinado. Daniel dice en la Biblia que estudió 3 años, por lo cual estaba estudiando 2 años recién. Todavía no terminó sus estudios, ¿no? Pero ya va a tener un conflicto terrible, ¿no? Como tipo su pasantía le van a hacer, ¿no? Su prueba de fuego. Bueno, este rey logró conquistar muchos pueblos, ¿no? Y es lo interesante que yo veo acá, es que Dios usa a los imperios, a los líderes, a los tiranos, porque era Nabucodonosor considerado como un tirano, no para castigar a alguien, sino para mostrar su voluntad. No porque quiere hacerle sufrir a las personas, sino que quiere mostrar la falla del pueblo de Dios y también lo que él quiere, sus planes, sus proyectos, porque al final todo era proyecto y planes de Dios. Entonces, a partir de este rey está identificado en esta visión. A partir de este rey se empieza a manifestar los planes de Dios hasta los últimos tiempos. ¿Qué les parece? Arrancando con este rey Nabucodonosor, que era el rey que había construido un imperio enorme de otro imperio, que era el imperio asirio, que era el imperio que había acabado con las 10 tribus del norte y la había llevado y la había esparcido por todas las naciones, y que intentó también destruir al imperio, al reino de Judá. Y en ese tiempo estaba decretado para Judá ya el juicio. Dios iba a usar al rey Senaquerit, iba a usarlo para enjuiciar a Judá, porque estaban viviendo en rebeldía contra de Dios. Pero ¿qué ocurrió? En ese tiempo el rey Ezequías se arrepintió, dice la Biblia, se humilló delante de Dios. ¿Qué les parece? Se humilló, se arrepintió y Dios decidió no enjuiciar a Judá. Al contrario,
le protegió. El profeta Isaías guió la vida de ese rey. Profeta, ¿qué haré? Mientras los generales del rey Ezequías estaban ya preparándose para atacar, inclusive algunos estaban haciendo alianza con los sirios, el rey se fue y consultó con el profeta. Y el profeta le dijo, si estás arrepentido, humillaste tu corazón, decidiste cambiar tu vida, quédate nomás en tu casa tranquilo, no te vayas a preocupar, Dios se va a encargar de todo. Y Senaquerib llevó 185 mil soldados para destruir Jerusalén. Eso era como para arrasar, para aniquilar todo. Y aquella noche, ¿qué ocurrió? Un ángel. Dios dijo, ángel, sí, anda, encárgate vos de esa cosa. Vino ahí en sus camas, les mató a todos. Les sacó su aliento de vida y murieron todos. Solamente el rey quedó vivo, que después fue ejecutado en su país. Esto aprovecharon las ciudades de Babilonia y las ciudades celtas, viendo que el imperio asirio se estaba debilitando con tremenda derrota, se unieron y le hicieron la guerra y le destruyeron. Ahí se acabó el imperio asirio, el poderoso imperio asirio que era temido por todo. Se acabó. ¿Quién se puede decir que acabó con ese imperio? Dios acabó. ¿Y a quién le empezó a levantar? Al papá de Nabucodonosor, y después de muchas guerras, Nabucodonosor finalmente ocupa el puesto. Y en la Biblia hemos leído la vez pasada, Dios cómo le llama a Nabucodonosor. El déspota, el sanguinario, el cruel, el diablo, Satanás en persona, así le llama. Mi siervo, le dice. ¿Qué quiere decir? Está bajo el servicio de Elohim para cumplir sus proyectos. Y uno de los proyectos de nuestro Elohim es enjuiciar a los que se rebelan contra su palabra. Está escrito en la Torah. Entonces lo que Nabucodonosor hacía es llevar persecución, llevar castigo sobre las ciudades de Jerusalén, era un cumplimiento que estaba en la Torah. Entonces, sin saber, Nabucodonosor estaba cumpliendo la Torah. Sin saber, estaba cumpliendo. Porque los que se rebelaban eran su pueblo. Esto es muy importante entender aquí, de los gobiernos que hizo Nabucodonosor. Y lo interesante de este rey, que él llegó a gobernar toda su vida, llegó a morir reinando, murió de viejo, tuvo muchos problemas que vamos viviendo mientras estudiamos Daniel, pero lo bueno es que él murió siendo rey y viendo la prosperidad de su pueblo. Pero después de él ya empezó la decadencia. Su hijo gobernó 2 años, después su hija, asociado con su esposo, que era cuñado de su hijo, le hace un golpe de estado, le derroca, y después su hija, su esposo muere y se vuelve a casar con otro, y ese otro asume el reino y agarra otro, empieza a haber una decadencia total. Al final asume el reino uno de sus nietos terrible, que se llama Belsasar, borracho, sinvergüenza, bandido, y mientras estaban farreando en una gran fiesta, el rey Ciro empezaba a conquistar el imperio Babilonia. Y dice que cuando entró el rey Ciro, los soldados se rindieron. ¡Ah! ¿Para qué vamos a pelear por un rey? ¡Cacucho, bandido! No, no, no. Agarraron a Ciro el gobierno. Tranquilo, entraron los soldados, llegaron al palacio, le mataron a Belsasar. Sin pelea, sin guerra, tranquilamente quemaron ahí con Belsasar y toda su gente el palacio. Así terminó ese imperio babilónico. Para saber un resumen completo de eso. Bueno, ahora tiene un sueño terrible. Tiene un sueño que le está dejando desconcertado. Dice el versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. A partir de este momento el libro de Daniel empieza a relatarse en lengua aramea. ¿Qué es el lenguaje arameo? Es una lengua parecida al hebreo, pero no es hebreo, pero era la lengua que se usaba universalmente en esa época. No sé si me entiende. El lenguaje que hablaban todas las personas que querían comunicarse con otros países y con otras ciudades. Se puede decir como fue alguna vez el francés o como es actualmente el inglés, ¿no? Vos hablas inglés y podés hablar en cualquier país. Te van a África, China, y le dicen good morning, good night, y te entienden todo, ¿no? Welcome, y todo te entienden. Así es, ¿no? Bueno, ese era el arameo, se puede decir el idioma universal. Entonces, este libro desde aquí ya empieza a relatarse en esa lengua. Versículo 5, ¿no? Le dicen, rey para siempre vive.
Es una forma de expresión, ¿no? Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Esto era normal, lo que le están pidiendo los magos a Nabucodonosor es normal. Tuve un sueño, ¿me pueden interpretar? Claro, ¿cómo no? Solamente díganos qué soñó y enseguida le damos la respuesta. Los magos estaban convencidos de que le iban a dar la respuesta. Jamás ellos pensaron que no iban a entender. Porque estos magos, estos caldeos, aquí sale la palabra caldeo, mago no es decir que hacen trucos de magia. Eran como espiritistas. Tenían poderes especiales. Hacían inclusive, dice, desaparecer cosas, hacían volar objetos, hacían aparecer voces de espíritu. Eran, se puede decir, unos demonios puros eran. ¿Entienden? Puros demonios. Entonces, ellos estaban convencidos de que si Nabucodonosor les dice el cuento del sueño, les van a poder interpretar. Eran más poderosos que en el tiempo de José. Tenían más poder. Pero para que vean ustedes que Nabucodonosor es siervo de Elohim, se le ocurre a él algo que nunca se le hubiera ocurrido a ningún rey, ni a nadie, ni se le ocurrió a nadie. ¿Qué se le ocurre a él? No, me olvidé de mi sueño. Así que díganme ustedes qué soñé y la interpretación. Si ya es difícil decir la interpretación, ¿cuánto más decirle qué soñaste? ¿Cómo puedo? ¿Acaso yo puedo entrar en tu mente para soñar? Difícil, ¿no? Vamos a ver qué dice acá. Respondió el rey, versículo 5, y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ahora, ¿por qué reacciona así este rey? Hay un momento en que uno se da cuenta de que está rodeado de falsos profetas. Hay un momento en que se da cuenta, pero no tiene pruebas, ¿no? ¿Entienden? Hay un momento en que cada uno se dio cuenta, ¿será que es verdadero lo que estamos aprendiendo? ¿Será lo que me están enseñando es verdad? ¿Será lo que ese pastor enseña es verdadero? Hay un momento en que empieza ya a pensar así, pero no tiene pruebas. Imagínense si todas las personas empezaran a darse cuenta de eso. Ya dejarían de ser manipulados, ¿no? Dejarían de ser manejados. Como todos están acostumbrados, no, lo que dice el profeta, lo que dice el vidente, lo que dice el siervo, lo que dice, esa es la verdad. Todos están acostumbrados así, son manejados fácilmente. Pero es lo que dice aquí, es lo que significa, es lo que está pasando. Nabucodonosor ya no tenía confianza en sus sabios, en gente que supuestamente él preparó, que se preparó muchos años para darle respuesta a sus preocupaciones, a las cosas espirituales, a las cosas religiosas. Él ya no confiaba. Llegó ese corazón, llegó ese entendimiento, ese pensamiento tuvo. Y eso se nota cuando vos empezás a observar las actitudes de las personas. Cuando empezás a ver cómo viven, cómo andan, cómo se expresan, cómo se comportan, ya como que perdés la confianza en esa gente. Pero son los que están ahí como líderes, como pastores, como dueños de la palabra. Así que, ¿qué podés hacer? No te queda otra. ¿Me entiendes, no? Pero ahora llegó un momento clave. Momento de realmente esa. Porque los magos, estos espiritistas, ellos tenían el pensamiento de que ellos revelaban todo lo que los dioses decían. Ellos se expresaban así: nosotros tenemos la interpretación de los dioses. Todo lo que los dioses quieren que se haga, nos lo revelan nosotros y nosotros lo hacemos. Por eso ellos le mandaban así a los reyes: que el dios tal quiere que se le haga tal templo. El dios tal quiere que se haga tal cosa acá. El dios tal quiere que se haga tal sacrificio. Así ellos hablaban. Y los reyes, las autoridades, hacían. Construían todo para esos dioses. Porque ellos decían que hablaban con los dioses. Si este sueño es un mensaje de los dioses, y estos hombres dicen que hablan con los dioses, pues tienen que saber entonces de qué se trata. Sí o sí tienen que saber de qué se trata. Y si no saben, ¿qué significa? Son unos falsos. Nunca han hablado con ningún dios. O acá hay un dios que ellos no conocen. Hay un dios que ellos no saben quién es, ¿no? Y es precisamente el dios verdadero. Bueno, continuamos, ¿no? Versículo 6. Y me mostraréis el sueño y su interpretación,
Si me mostrareis, si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Dos cosas. Decidme el sueño y qué significa. Les voy a dar todos los honores más grandes que hay. Les voy a premiar, les voy a... Pero sabía Nabucodonosor que es difícil que alguien pueda hacer esto. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Una vez más le decimos, díganos, ¿qué soñó? ¿Qué soñaste, rey? Y cuando vos le preguntas y le preguntas y le preguntas, esa es la forma de que actúa el manipulador. Te pregunta, ¿y cómo entendés? ¿Y cómo sabés? Y vos, hasta que vos decís lo que quieren ellos que diga. No, vos sos justo pecado, vos sos justo pecado. Hasta que vos reconozcas que está mal. ¿Cuál es la técnica del embustero? Hundirle a la persona, dejarle abajo, dejarle sin esperanza, dejarle sin solución. Y que esa persona entienda, yo soy tu solución. Yo te puedo salvar. Yo te puedo dar la esperanza para tu vida. Cuando logra eso ya, ahí le utiliza sus mensajes, sus enseñanzas. Ahí recién le da la palabra de salvación. Primero le destroza y después le levanta. Entonces esa persona empieza a honrar a ese hombre. Eso es lo que hacen ellos. Háblale, háblale, habla de su problema hasta que abra su corazón. Abre tu corazón, declárame, confiésate. Como hacía el catolicismo en el pasado. ¿Cuál era la práctica más común de la iglesia católica? Hacerle confesar al pueblo. Que el pueblo, lo que pasa es que te falta que te vaya y te confiese. Una vez que se confesaban los sacerdotes, la iglesia tenía todos los secretos de todas las personas. Ya sabía cómo manipularle, cómo hablarle. En este momento hay personas acá que están viviendo de esa manera. Y el Señor me acaba de decir que así le va a pasar. Entonces, a mí me está diciendo, ¿cómo adivinó? Sí, así, pero sabía. Tal vez no le confesó a él, pero le confesó a otro sacerdote. Y todo eso se comunicó en el clero, en la reunión. Ustedes saben que de esa forma inclusive los sacerdotes destruían gobiernos, destruían reinos, imperios. Revelando secretos claves. Así actuaban. Este es el trabajo que hacen este tipo de personas. Hasta lograr que la persona le declare sus verdades. Bueno, pero veamos este rey. Si es que es un rey que está siendo manejado por Dios, tiene que resistir, ¿no? Tiene que aguantar. Soporta, rey, por favor. Demostrar que Dios te está usando. Vamos a ver cómo reacciona. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones, porque veis que dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. No, este rey ya no es más cualquier rey. Se nota que él ya va a ser usado por el poderoso. Yo ya le descubrí a ustedes. Ustedes me están tratando de eso. Me están tratando de lavar el cerebro otra vez. Y me hablan ahí uno y otro ahí y otro. Rey, esto, la, ta, 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 ta. No, ya basta. Basta, ya lo descubrí. Ustedes están tratando de evitar la sentencia que les puse. Ya decidí. El que no me da el sueño y su interpretación será sentenciado. Ya anoten ahí, sellado, firmado. Ya no hay más forma de retroceder. Así hizo. Así hay que ser con esta clase de personas. Hay que decidir de una vez. Porque si no, no, pero espérate a explicar, te voy a explicar. Pero no, espérate a explicar. Escúchame, te voy a explicar. Y si vos querés escuchar, entonces, vos lo que pasa es que vos no entendés muy bien. Tu corazón está un poco mareado, está confundido. Está, es cierto, yo me siento lo así, medio confundido. Y eso te pasa, rey. Todo así le empezaban a, se imaginan ustedes, ¿no? A dar ahí, a dar ahí, a dar acá, a dar acá. Hasta que uno cae o no. De tantos que le hablan aquí, acá, tantos religiosos. Sí, ustedes son los que entienden la verdad, me rindo. Al final yo soñé esta cosa y sí, ve, rey, eso significa. Pero este rey se puso firme. No, ya decidí, ya no me van a convencer. Ay, esto tiene que ser ya de una vez demostrado. Además, ya decidí, no me dan la interpretación,
los voy a matar a todos, porque ustedes son falsos, son rebeldes. Recuerden que ese tipo de persona tenía porciones especiales del gobierno. Tenían, ¿cómo se puede decir? Sus casas, tenían sus riquezas, vivían cómodamente, tenían muchos lujos por estar supuestamente haciendo que los dioses equilibren el mundo. Supuestamente. Ellos hacían que los dioses favorezcan al imperio. Pero ahora Nabucodonosor, ¿qué está descubriendo? Si este es un sueño que se le viene al rey y es un sueño muy terrible, y ellos que son los que equilibran el poder de los dioses, no me pueden decir, me han estado engañando hasta este momento, son unos falsos, son mentirosos, son. Tengo que matarlos ahí, como por la carne, no me maten. O sea, cara pusieron, ¿no? Bueno, vamos, ¿qué continúa diciendo? Versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente, ya leímos esa parte. Versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Una vez más utilizando la astucia. En el mundo no existe, según ellos, no existe ningún ser humano que pueda hacer lo que el rey está pidiendo. No existe. Ellos ya declaran eso. Además de eso, usted, rey, está preguntando algo que nunca en la historia algún rey que haya existido preguntó. O sea que, de ointe, rey la y bahía. Nosotros estamos bien, vos estás mal. Entonces, una vez más, ¿esto qué haría al rey? Esta palabra, ¿qué le haría pensar al rey? Ah, entonces estoy, otra vez, yo soy el equivocado, ¿cierto? Santos profetas, santos hombres de Dios, me hicieron entender, se llevó un telaño, se ñañada, se va bien, se la... Se te oí la tiranoa. Sí, ahora les voy a confesar. ¿Se iba a rendir el rey o no? Ya estaba a punto de rendirse otra. Este rey embareté. Por lo visto, Dios le está guiando, ¿no? Después, 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Solo los dioses tienen el poder de revelar lo que usted soñó. Pero los dioses no viven con nosotros. O sea, no hay un dios, solo soy el dios tal. No existe. Entonces es imposible lo que vos pedís. Vamos a ver. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entonces él decretó algo. Este rey era muy impulsivo. Muy decidido también. Él no quería macanear. No, yo no voy a macanear con usted. Ya me harté de usted. Ya me tienen hasta aquí. Y segundo año de su reinado, recién. No, todavía no está reinando mucho y ya. O Yucapata más de entrada y sabio cuera. Voy a acabar con esto sin vergüenza que anda. Voy a matarlo a todos. Inclusive iba a matar a los que estaban también aprendiendo para ser sabios. Y ahí le entró ya el problema a Daniel y sus amigos. Daniel no estaba metido en nada, sus amigos estaban tranquilos, ellos estudiando, comiendo la comida kosher, felices de la vida, hasta que de repente ahí en la corte real se crea un problema. ¿Qué dice después? Versículo 12, ¿no? Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. ¿Y qué dice ahí? Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Vamos, vayan a buscar. Sí. Hola, soy Daniel. Salgan, tienen que morir. ¿Qué? Van a morir. ¿Por qué? No, van a morir. Ya está decretado, van a morir ya. Ni siquiera le iban a explicar porque ya está, van a morir y punto. Salgan, lo corten la cabeza y ya está. Y ellos acostumbraban normalmente la gente que era sentenciada a muerte, acostumbraban, ¿por qué? Yo no hice nada, no, esto es una injusticia, no, por favor, esto es... A reclamar así, ¿no? ¿Qué me hacen? Yo no, reclama, grita. Pero acostumbra a la gente así, cuando se le hace una injusticia, a gritar, a reclamar, a hacer escándalo. ¿Será que Daniel hizo así? Aquí empieza a usar la cordura, aquí empieza a manifestarse todo eso que habíamos dicho, el estar decidido a seguir al único Dios verdadero con prudencia y con inteligencia y con sabiduría. ¿Qué hace Daniel? Versículo
14, ¿no? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. A ver, hay que entender esta palabra. Daniel habló sabia y prudentemente. En una situación donde el rey ya decretó matar a todos, si alguien se atreve a decir, no, señor rey, por favor, no haga eso, ese va a ser, ese como que le estuviera contradiciendo al rey, al Todopoderoso. Nadie puede decir no cuando el rey ya decidió, ya selló. Entonces, para que Daniel pueda convencerle a este general, tenía que usar palabra muy sabia. No le podía decir cosas como, pero ¿por qué el rey va a hacer eso? Nosotros no tenemos la culpa, nosotros no hicimos nada, nosotros estamos estudiando, no, sería lo lógico que diría, ¿no? Nosotros ni siquiera tenemos nada que ver con esas cosas. Háblele al rey que es injusto lo que está haciendo, que le mate a esos sabios, pero nosotros no. Eso sería lo normal que se podría hablar, ¿no? Entonces, si hablaba así, Daniel, ¡ah! Corten la cabeza, porque es lo único que va a escuchar de todos los demás. Y si nosotros fuéramos, es lo único que también diríamos. ¿Qué otra cosa lo que vamos a decir? Yo no hice nada. No, esto es injusticia. Yo voy a reclamar, voy a ir a la prensa. Voy a protestar. Algo hicieron mal. No, acá hay que pensar. Acá, entonces quiere decir que directamente Daniel ya entendió, esto es una cosa que viene de Dios. Esto no es un problema que está ocurriendo ahí con el rey y sus sabios. Esto es algo que Dios está haciendo. Desde que Daniel es traído cautivo a Babilonia, él ya tiene entendido todo lo que acontece es porque Dios está trabajando, está haciendo algo. Entonces, esto tiene que ver algo con la manifestación del único Dios verdadero. Imagínense, un problema que tiene el propio rey de Babilonia, Daniel interpreta, ya está pensando, esto es una cosa que Dios está haciendo. ¿Qué sería lo sabio que él habló? Explíquenos detalladamente qué ocurrió, por favor. Puede ser que yo pueda ayudar al rey. Esto es un problema de divinidades. Vamos a ver qué hace Ariot. ¿Cómo es que Ariot decide llevarle a Daniel para decirle que hay alguien que pueda ayudarlo? Vamos a ver por qué decide. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había ocurrido. Entonces le dijo todo, el rey tuvo un sueño, así, le dijo a sus sabios que le revelen. Daniel podía haber dicho, y sí, con razón, nadie lo le va a poder decir qué soñó y su interpretación. El rey está medio loco, así podía responder o no. Pero por lo visto él dijo, no, si esos sabios no pudieron, entonces yo tengo que poder. No significa que él cree que él tiene poder para hacer eso. Pero él sabe, tengo que poder, es lo único que puedo hacer. No hay otra forma, es el momento en que yo tengo que doblar rodillas, clamar, pedir misericordia. Y la Biblia dice que si vos hiciste las cosas correctamente, si vos viviste como Dios quiso, Él te va a escuchar, Él va a hacer lo que vos le pidas. La Biblia dice así, ¿o no? Y en este mismo momento, yo me imagino a Daniel que le están viniendo un montón de textos de la Biblia en su cabeza. Yo así me imagino. Cuando está escuchando lo que le dice el rey, tuvo un sueño. A ver, ¿qué texto ustedes creen que se le está viniendo ya de entrarlo? ¿Qué texto creen? ¿Ustedes ya pueden entrar en la mente de Daniel? Todavía no. ¿Qué texto le está viniendo el rey? ¿Qué pasó? El rey tuvo un sueño, algo terrible, no puede descansar, está quebrantado, está preocupado. A ver, ¿qué texto se le está viniendo? Génesis 41, por ahí, ¿no? 41. ¿Eh? 49, dice uno. Cuando el faraón, rey de Egipto, también empieza a tener un sueño terrible. Y aquella oportunidad, José pudo interpretar el sueño. Claro que ahora está un poco más complicado el tema. Entonces, cada cosa siempre es, cada materia, la siguiente tarea nunca va a ser el mismo, va a ser un poco más difícil. Entonces, a José le fue un poco fácil. Ya el faraón le contó
su sueño. Pero a nosotros nos hace un poquito más difícil. Tenemos que interpretar el sueño. Pero para Dios, nada es imposible. Y si aquella vez ante un rey pagano, ante un rey idólatra, Dios quería revelarle a José quería revelarle cómo salvar a su pueblo, a su gente, porque había una promesa de Dios para Abraham, Isaac y Jacob, de que ellos iban a multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, este plan que venía para el rey de Egipto era realmente un plan para el pueblo de Dios. Eso Daniel está entendiendo ahora. Entonces, ¿qué creen ustedes? Ahora este rey que conquistó mi país, que nos trajo cautivo acá, nos puso como sabio, está teniendo un sueño, sus magos no le pueden revelar, como los magos de la época de Faraón, ¿qué creen? Esto también es un plan de Dios para su pueblo. Estoy seguro de eso. Estoy convencido que esto es algo que Dios quiere decirle a su pueblo escogido, y yo tengo que saberlo, porque yo soy su siervo, soy su servidor. Así que Dios me va a revelar. ¿Están entrando en la cabeza de Daniel? Eso es sabiduría. Pero si uno está viviendo conforme a las cosas de Dios, conforme a los planes de Dios, conforme a los proyectos de Dios, no entendemos, ahí ni va por lo que va, con lo que si no entendemos, vas a estar totalmente perdido. Ahí vienen los textos, ahí viene el haber evitado el contaminarte con las cosas mundanas. Porque todo lo kadosh, todo lo sagrado, todo lo santo, empieza a funcionar en tu cabeza. ¿Amén? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver algunos textos de la Biblia, a ver si nos ayudan a entender un poco. Primero vamos a Proverbios 10. Proverbios 10. Quiero mostrarle lo que dice aquí la Escritura. Versículo 6. Proverbios 10, versículo 6. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué significa esto? El justo, tzadik, el hombre que hace la voluntad de Dios, tiene bendiciones sobre su cabeza. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La persona que se aparta de las cosas de Dios, que se rebela contra Dios, le viene duro castigo, dura penitencia. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Versículo 7, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. El sabio de corazón no es que va a decir muchas cosas con sabiduría. Va a recibir, dice, lo que Dios dice que haga. Ese es sabio. ¿Qué quiere Dios que haga? Esto, esto, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Voy a seguir los planes de Dios, los proyectos de Dios. Mas el necio de labios caerá. El que habla todo de balde, al final joata. El que camina, esto es lo importante, el que camina en integridad, anda confiado. ¿Ustedes creen por qué Daniel está pensando, yo quiero ir a hablar con el rey? Explícame, yo, ¿por qué? Él está caminando y haciendo las cosas correctas. No tiene temor de ser castigado. Si tengo que morir, voy a morir porque Dios permite. Pero si esto es una injusticia, si Dios quiere realmente mostrarme a mí, la revelación del rey me va a mostrar, porque yo estoy haciendo lo que Dios dice. Entonces, el que camina en integridad, ¿qué significa? En cosa correcta, sin mancharse, sin contaminarse, anda confiado. O sea, la pregunta es que no lo tenemos que hacernos si caminamos en integridad o no. ¿Andamos haciendo las cosas correctas de Dios o no? Esto está diciendo el sabio Salomón. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que anda descarriadamente sufrirá las consecuencias. Ahora, volviendo a Daniel, después voy a leer otro texto, pero volviendo a Daniel, versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Llegó, logró Ariot introducirle junto al rey. Era algo terrible. Bueno, ¿qué quieres, Daniel? Decime, porque yo ya sentencié que van a morir. Yo ya decreté que van a morir. Está bien, yo no quiero que quite el decreto. Yo no quiero que usted saque esa orden de matar a sus sabios. Pero la pregunta es, ¿por qué va a matar a los sabios? Y porque no me pueden revelar mi sueño ni tampoco dar la interpretación. Bueno, vamos a hacer un trato. Yo les voy a decir qué soñó y la interpretación. Pero deme un tiempo.
¿Quiere decir que la sentencia de matar a los sabios sigue vigente o no? Porque lo que normalmente pide la gente, por favor, saque ese decreto y yo voy a hacer todo lo posible para que mi Dios me revele ese misterio. Así se tendría que decir, no saque el decreto, déjalo ahí. ¿Qué decir? Entonces le está dando garantía al rey. Si yo fallo, mi sentencia tiene que ser morir. Entonces, está bien. Si así el trato, está bien, te voy a dar. Imagínense, Daniel solamente tenía la seguridad de la vivencia que él ha tenido. Él nunca había hecho esto. Nunca había interpretado el sueño de alguien. José por lo menos ya había interpretado varios sueños, ¿no? Ya había tenido varios sueños. Pero para Daniel iba a ser su primera vez, según lo que muestra la Biblia. Bueno, versículo 17, ¿no? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Después que se fue a hacer Daniel, ¿qué te dijo el rey? Me imagino los amigos de Daniel. ¿Qué te dijo el rey? ¿Te perdonó? Por el momento, así, ¡ah, qué bien! ¿Y qué hay que hacer? Ahora tenemos que orar. A orar se ha dicho. ¿Qué? Pero, ¿y vos sabés la interpretación? Claro que no, no sé nada. Yo no sé nada. Yo puse como garantía nuestra oración. Vamos a empezar a orar, imagínense. No es que le dio una palabra alentadora a sus amigos. Ahora hay que orar. Ahora hay que aplicar todo eso que habíamos aprendido. Ahora hay que empezar a clamar. Esto sí se necesita de mucha gracia de Dios. Aquí no hay talento, no hay inteligencia. Para esto se necesita mucho la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo has vivido tu vida hasta aquí? Para que Dios pueda concederte esa gracia. Para que vos tengas ¿cómo se puede decir? La valentía de clamarle y de pedirle. Además, lo que le vas a pedir no es simplemente que te revele el sueño de Faraón, sino que te revele qué plan tenés para tu pueblo. Hay que entender este punto. Señor, yo estoy convencido de que este sueño es un plan para nuestro pueblo. Es un plan que tú tienes para nuestro pueblo, me vas a explicar, porque yo soy tu siervo. Imagínense ya cómo Daniel se estaba preparando. En el futuro Daniel recibiría tremendas revelaciones, pero para eso hay que prepararle. No, esto es una preparación nomás. Según Dios, esto es una preparación. Para Daniel era todo un desafío. Todo un desafío. Por eso le digo, toda una pasantía. Toda una pasantía lo que está haciendo aquí Daniel. Terrible, ¿no? Su situación. Ahora sí vamos a volver a leer unos textos que nos ayuden a entender más. Mateo capítulo 13. Fíjense lo que dice ahí. Lo que dijo nuestro maestro Yeshua. Mateo capítulo 13. Del versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Atiendan lo que dice ahí. Interesantísimo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué quiere decir parábolas? Yeshua, cuando le hablaba al pueblo, en general, no les decía las cosas directamente. Les contaba así como historias, como representaciones. Así le pregunta, ¿por qué le hablas en parábolas? Dice. Él respondiendo, le dijo, porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que están conmigo, los que están caminando conmigo, los que están experimentando el poder de su maestro, los que están entendiendo los planes de Dios, los que están entendiendo los proyectos de Dios, que dice ahí, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Está clarito? A ustedes que caminan conmigo, que andan conmigo, que están pasando conmigo penurias, dificultades, situaciones difíciles, peligrando sus vidas, dejando todo lo que tienen, Dios les concedió revelarle los misterios del reino de los cielos. ¿Qué creen que Daniel está entendiendo ahora? Recibiendo muchos años atrás. Dios, yo estoy caminando con interés. Decidí no contaminarme con este. Podía haber vivido libremente. Él podía haber tenido todo lo que quería. Imagínense, el rey le ofreció todo, diversión, todo. Pero él prefirió vivir piadosa y correctamente, comiendo legumbres, absteniéndose de las fiestas, de las farras, todo, solamente sirviendo a su Dios. Uno diría, y está hueteco Daniel. Pero ahora se ve el resultado, ¿no? A este tipo de persona
se le ha concedido revelarle los misterios del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué muchas personas, muchos creyentes, cristianos, no entienden los planes de Dios? Porque están viviendo sujeto al mundo, sujeto a las actividades del mundo. Entonces, vos le explicás y se le está velado, ¿no? En parábolas no mantiene, cuentos, no captan nada. Pero las personas que caminan con Dios, que siguen sus pasos, sus festividades, sus actividades, Dios le revela lo que tiene preparado. No le sorprenderán como ladrón en la noche. Amén. Sí, entonces estamos viendo aquí este punto. Otro texto, Génesis 18. Génesis 18. Vamos a la antigüedad. Versículo 16. Aquí nuevamente Dios tiene un proyecto, un plan. Y esto a mí me llamó la atención también, porque este acontecimiento fue narrado por varios apóstoles y por el mismo Yeshua. ¿Qué acontecimiento? La destrucción de Sodoma y Gomorra. El juicio contra dos ciudades corruptas, corrompidas, que tenían una vida totalmente degenerada. ¿Saben cómo vivían los de Sodoma y Gomorra, no? Homosexualidad, violación, asesinato, crímenes. Ya había llegado al colmo, dice, sus maldades. Entonces Dios decide destruir. ¿Y se acuerdan quién habló también de esto que ocurrió en Sodoma y Gomorra? ¿Quién habló? Yeshua habló. Yeshua habló que también, acuérdense de la esposa de Lot, dijo, que amó el sistema, amó el mundo, amó su casita y se convirtió en una estatua de sal. Se acordó de los últimos tiempos, ¿cómo serían? Como los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. Esa es la señal de que ustedes van a saber, están llegando el final. El reino se está por cumplir. Entonces quiere decir que estos acontecimientos son proféticos. Si están acá en la Torah, es para que nosotros podamos entender que en los últimos tiempos va a ocurrir esto. Dios nos está revelando ya algo, nos estamos viendo ya algunas visiones, algunas interpretaciones. Y fíjense qué dice acá. El versículo 16 dije, ¿no? Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjense lo que Dios dice. ¿Acaso yo no voy a revelarle a mi siervo que está haciendo mi voluntad lo que pienso hacer, el plan que tengo para Sodoma y Gomorra y en el futuro para la humanidad? Claro que no, le tengo que revelar. Y dice acá, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, fíjense lo que dice 19, que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia, juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué significa esto? Yo sé que Abraham va a enseñar mis palabras, mis decretos, a su hijo y al hijo de su hijo, para que hagan las cosas que a mí me agradan. Entonces, como yo sé que Abraham va a hacer lo que yo quiero, le voy a revelar mis misterios, mis proyectos. ¿Qué les parece? Así estaba diciendo la escritura. Y le reveló todo lo que iba a ocurrir. Inclusive le dijo que su descendencia moraría en Egipto, en una tierra ajena, muchos años, y después serían liberados. Todo eso le reveló a Abraham. ¿Y por qué? Porque Abraham hacía su voluntad. Génesis 41. Continuamos leyendo. 41, 14. Dice, entonces Faraón, estamos hablando del tiempo de José, Faraón tuvo un sueño, nadie le podía interpretar, y le dicen que hay alguien que puede. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. He oído decir que tú escuchas los sueños y tú los interpretas. Fíjense la respuesta que le da José. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Siempre el hombre de fe, él sale de la escena y le pone a su Dios. Declara que esto es el poder de mi Dios, del Dios en que yo confío, de ese Dios que decidí seguir, a quien decidí servir, por quien decidí dejar esta vida, por quien decidí dejar este mundo corrompido. Ese es el que hace
todas las cosas. Por eso uno puede hablar así. Si es que realmente una persona hace las cosas, quiere decir que nunca ha entendido el poder de ese Dios. Él lo que revela, él lo que interpreta, él lo que entiende, él lo que sabe. Entonces hablaría así, pero José entiende acá, no soy yo. Yo solamente soy un seguidor. Entonces él tiene el poder de revelarle los misterios al que hace su voluntad. Ya desde Abraham, yo me imagino que José también tenía ya las historias de su abuelo, su tatarabuelo, que habían aprendido también, que habían sido fieles a la palabra. Se está entendiendo, ¿no? Este punto. Se está captando. Pero ¿será que hay más? Sí. Hebreos 12, 28. Los textos son para que nos aclaren muchas cosas. Hebreos 12, 28. ¿Qué escribió este? ¿Qué palabra especial nos escribió? 12, 28. Dice así. Atiendan bien. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Elohim, a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sabiendo que Dios nos ha dado un reino que no se mueve, que no va a ser destruido, ¿qué tenemos que tener? Dice, gratitud, ser agradecidos. ¿Haciendo qué cosa? Dice, gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Eso es lo que está haciendo José y eso es lo que va a hacer Daniel. Él sabe que él va a recibir un día un reino inconmovible, inmovible. Entonces, tiene temor de ese Dios. Esto es lo que la Biblia nos está mostrando. Ahora vamos a Daniel. El versículo 19. Versículo 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Al final, después de hacer una oración, clamor, Dios le reveló. La gente comenta que Daniel se acostó orando, oraba, Señor, por favor. Y también empezaban a venir todos los textos de la Biblia ahí, José, Abraham, todo como estamos nosotros haciendo ahora. Estamos tratando de hacer una idea de lo que habrá sido ese momento. Que Dios, cuando le hablaste a Abraham, cuando le diste esta promesa, cuando enviaste a José a Egipto, cuando tu pueblo estuvo esto, todo así, y ahí Dios le revela. Te voy a mostrar lo que va a ocurrir. Te voy a mostrar porque has sido fiel. Has sido realmente temeroso de ese Dios. Y le mostró la visión de Nabucodonosor. Yo pienso que entró en el sueño de Nabucodonosor. Eso sí es una gracia y misericordia de Dios. Algo que es un, ¿cómo se puede decir? Un milagro. Es una cosa milagrosa. Eso sí no se necesita. Ni por más inteligente que sea, eso no ocurre si Dios no permite. ¿Entienden? Pero lo que nosotros hemos visto, los pasos que ha seguido Daniel para llegar a tremendo milagro, a tremenda manifestación. No quiere decir que nosotros, entonces ya se voy a hacer esto y yo voy a ver los sueños de la gente para saber qué soñó. No. Recuerden que son proyectos de Dios. Si esto se le reveló a Daniel, es porque no es un proyecto de Nabucodonosor. No es un plan para Nabucodonosor. Es un plan de Dios. Cuando vos entras en las cosas de Dios, sí o sí Dios te revela sus proyectos, sus planes. Tienes que entrar en los negocios de tu padre. ¿Sí o no? Para que vos entiendas cómo va, cómo funciona. Pero si vos te pasás gastando nomás el dinero de tu padre, no vas a entender cómo funciona el negocio. Y cuando vos heredes ese negocio, ¿sí o no? Fracasa, se arruina. 19 leímos, ¿no? 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Elohim de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Se dan cuenta que acá él entiende? Todo lo que él está haciendo son sus planes, son sus proyectos. Bendito sea mi Dios. Esto no era un problema de Nabucodonosor. Era como yo me lo temía. Esto es un plan de nuestro Dios poderoso para su pueblo, porque Él está desde el principio hasta el final y Él sabe todo y Él controla todo. Nada hay acá que se le escape. Entonces, estaba tan contento Daniel de que al final esto tenía relación con su pueblo, con su gente, con los planes de su Dios. Y por eso ningún mago pagano, idólatra, lo iba a entender. ¿Cómo van a entender la gente que está adorando a Baal, a Tamuz, a Nimrod, a Semiramis, los planes de Dios? No van a entender. Por eso se le van a pasar diciendo tonterías.
hablando cosas que no tienen sentido. Pero la persona que entra en el camino de Dios, en el camino de Elohim, en los planes de Él, Dios le revela. Y cada día le revela más. Amén. 21. Él muda los tiempos. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios. ¿Y quién era sabio según Proverbio? El que recibe los mandamientos, dice. Así decía Proverbio. Sabio es el que recibe los mandamientos. Y la ciencia a los entendidos. El conocimiento a los que empiezan a captar el movimiento, lo que está ocurriendo. Esos son los entendidos. Empieza a darse cuenta. Daniel ya no es un tontito aquí. Claro, ya descubrí, se unieron todos los cabos. Dios está mostrando el plan que tiene para su pueblo. Ahora entiendo lo que decía Jeremías, porque él también conocía a Jeremías. Ahora le entiendo a Ezequiel, ahora le entiendo a Isaías, ahora le entiendo a Habacuc, ahora le entiendo a quién, otro profeta, Oseas. Ahora entiendo a otros profetas que hablaron. Ahora se me revela todo. Ajá, ya entendí lo que pasa. Dios es poderoso. Así Daniel está agradecido. ¿Están entendiendo su corazón de Daniel? Está feliz. Aunque el rey quiere matarle, él está feliz. Él está contento. Porque no solamente porque se va a salvar de morir, sino porque también ha entendido, nunca su Dios le abandonó. Y tiene poderosos planes para ellos. Desde el exilio, desde Babilonia, lejos de su tierra, Dios está controlando todo. ¿Ustedes qué creen? ¿Acaso Dios no está controlando todo aquí también? Está manejando también nuestras vidas. Está controlando nuestras acciones. Todo tiene bajo control. Cuando entramos en sus proyectos. Amén. Sí. 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él revela lo profundo y lo escondido. A ti, oh Dios de mis padres, atiendan bien. A ti, oh Elohim de mis padres. ¿Quiénes son sus padres? Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. ¿Sí o no? El rey David, hombres de fe. Esos son sus padres. Cuando uno habla en la Biblia, uno sale mis padres. No se refiere a mi papá y mi mamá solamente, sino a sus antepasados que habían recibido la promesa de Dios. Entonces él está entendiendo, estos son todos promesas dadas a mis padres. Te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Estamos contentos y agradecidos porque esto era un plan de nuestro Dios. ¿Por qué le va a interesar a Dios solamente algún plan de Nabucodonosor, algún capricho de Nabucodonosor? No sé si me entienden. ¿Por qué a Dios le interesaría los problemas que tiene el faraón de Egipto? En la Biblia el personaje era José. A Dios no le interesa lo que hace el faraón. Pero cuando el faraón tiene un sueño que se relaciona con el pueblo de Dios, ahí entra José en acción. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño donde entra el pueblo de Dios, lo que va a pasar al pueblo de Dios en sus tiempos antiguos, presentes y futuros, todo le está revelado, entonces ahí Dios entra en acción. A mí me interesan estas cosas. Hoy en día la cristiandad tradicional mete cualquier situación, cualquier cosa que no tiene nada que ver, mete en las cosas de Dios, cualquier historia que no se relaciona. Entonces eso hay que entender bien. 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy. Ya leímos eso, ¿no? Conocer el asunto del rey. Bueno, después fue Daniel a Ariot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Ariot, ven por acá. No pudiste la revela. No. A ni yucama de este ave. Llévame junto al rey. Yo voy a solucionar. ¿Cómo va? Tan confiado este Daniel, ¿no? Qué confiado. Cuando vos entendés los planes de Dios, los proyectos de Dios, vos podés caminar así confiado. La Biblia decía, ¿no? El que camina con integridad anda confiado. Ese. El que anda en integridad vive confiado en las cosas de Dios. Había un texto más que quería mostrar. Me da tiempo.
Job 36. Job 36. ¿Qué es lo que dice ahí? Job 36. Job 36 desde el versículo 5. Job 36, versículo 5. He aquí que Elohim es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Según este libro, Dios está con los que afligen su corazón, con los que piden clemencia. ¿Y dónde dice que le va a poner? Con los reyes. Después de que Daniel vaya y revele el sueño, ¿qué creen ustedes que le va a ocurrir? Va a ser nombrado gobernador principal de Babilonia. Así está escrito en la Biblia. Imagínense la ascendencia de Daniel tan rápida. Nosotros hoy en día los jóvenes quieren llegar a éxito, ¿no? Quieren lograr fama, poder, ¿no? Pero siempre dejando a Dios de lado. No, yo, lo que pasa es que yo no tiempo de la edad Biblia, yo tengo que estudiar mucho, pues yo soy de ser una persona importante. Yo quiero llegar a ser exitoso en la vida. Y yendo a la iglesia, aprendiendo la Biblia, no tengo tiempo, tengo que estudiar. Y se hace esclavo del hombre. Pero Daniel, ¿qué era? Daniel solamente estaba ahí, sufriendo, iba a ser ejecutado, clamó a su Dios, oró a su Dios, Dios le revela misterio. Esos misterios que él le revela al faraón, hace que él sea principal gobernador de Babilonia. La persona que tiene los misterios de Dios revelados va a conquistar el mundo. Como Pinky Cerebro. Si Pinky Cerebro sabían eso, ya hubieran conquistado el mundo, ¿no? Eso no. Va a conquistar el mundo. Ustedes entienden el corazón del joven. Van a entender por qué se comportan así sus compañeros, sus amigos, todo. El corazón de los jefes. Van a entender por qué actúa así. Van a saber cómo hablarle cuando hay que responderle algo. El corazón de los padres. Ustedes jóvenes entienden, van a saber cómo lograr buenos objetivos. Todos los padres conocen el corazón de los hijos. Según la sabiduría de Dios, van a saber qué decirle en momentos difíciles. Van a poder controlar el mundo. Van a ser gobernadores después de Dios. ¿Sí o no? Después de Dios van a ser los gobernadores. Si empiezan a buscar la misericordia de Dios. Amén. Eso es lo que la Biblia nos está explicando. Un texto más, Proverbios 28. Recuerden que todos estos textos que leímos, a excepción de Mateo y Hebreos, Daniel lo leyó todo también. Daniel tenía todos estos escritos. Eran sus libros preferidos. Proverbios 28, versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la Torá, ¿qué significa? La instrucción, la enseñanza, la corrección, la guía, la línea, la dirección, el plan, el proyecto de Dios, su oración también es abominable. Dios no te escucha, Dios no quiere saber nada. La Biblia está diciendo, no vaya a engañarte, igual me escucha. Doble orgulloso. Yo no hago lo que Dios quiere, pero Él igual me escucha. Qué raro. Yo soy diferente entonces a la Biblia, porque a mí sí me escucha, aunque yo no hago lo que Él quiere. Intento, pero no hago, pero me escucha igual. Entonces, un fenómeno. Según la Escritura, el que se aparta su oído de no oír la Torá, la ley, los mandamientos, su oración también es abominable. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Ya está fijado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Vos estás haciendo lo incorrecto, pecado que es transgresión delante de Dios. Transgresión delante de la palabra. Está viviendo erradamente. Sí o sí, cada cosa que hace, ella pobadita, vas a hacer mal. Así está diciendo la Biblia. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Se dan cuenta que dice dos cosas. Confiesa y se aparta. No es solo así, yo hice tal cosa y sigue haciendo. Yo soy así y sigue siendo así. Entonces, sigue fracasado. Confiesa, sí, yo realmente soy una persona que no hago lo que dice la palabra, vivo mal, y ahora no quiero más ser así. Ahora quiero hacer diferente. Ahora quiero hacer lo correcto. Es entonces prosperar.
¿Entiendes, no? Finalmente 18 dice, el que en integridad camina, ¿qué dice ahí? ¿Eh? ¿Qué dice? Será salvo, Yeshua. Será salvo. No, mentira. Salvo es el que cree nada más. No necesita hacer nada. Entonces estos libros están mal, ¿no? El que en integridad camina será salvo. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Se salvó o se murió? Se salvó. ¿Cómo él caminaba? Él decidió no contaminarse. Hay que ver quién era Daniel. ¿Cómo se preparó? ¿Cómo preparó su corazón? Antes que preparar su intelecto nada más. ¿Cómo preparó su vida? Entonces, el resultado de esa preparación le dio la revelación que necesita para estar delante del rey Nabucodonosor. Y se salvó. Y salvó a los demás también. Gracias a su corazón noble, él dijo, perdona la vida de estas personas. Porque ese es el corazón de Dios. Quiere decir que si nosotros caminamos con integridad, hacemos lo que le agrada a Dios, Dios nos da su revelación para salvarnos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué les parece? Por más que los que están a nuestro alrededor no entienden bien, no conocen bien, pero al ver que nosotros hemos logrado entender el plan de Dios, tenemos una luz, ellos pueden ser guiados por eso. ¿Entienden o no? Eso es importante. Por eso es que Dios escogió el pueblo de Israel para que sea luz para las naciones. Las naciones viven total tiniebla, pero el pueblo de Israel va a ser luz para ellos. Amén. Mas el perverso de caminos será, caerá. El perverso de camino caerá en, parece que hasta aquí nomás vamos a poder compartir. Nos faltó una parte, ¿no? La segunda parte, donde ya vamos a ver a Daniel entrando. Hay que preparar el corazón para llegar a las revelaciones. Hay que preparar el corazón para entender los planes de Dios. Por eso hay 24 versículos antes. Amén. Porque primero Dios quería que preparemos, que pasemos esas aflicciones, esa angustia, y estemos listos para entender sus planes. Ojalá en el próximo culto Dios también me prepare. Yo me quise preparar para no hablar simplemente esto significa, sino que realmente Dios nos pueda revelar detalladamente los planes futuros. Lo que va a hacer para la humanidad y para su pueblo escogido. Y ya ahí, en esa revelación, entramos nosotros y todo. ¿Qué les parece? Somos protagonistas de esa revelación. Por eso va a estar muy interesante. No se pierdan el próximo capítulo. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información, 0981-6046-77. Bendiciones y hasta pronto.